L'Oriola fa 5 jornades que no guanyen el terreny de joc compartit. El conjunt alacantí ho va fer per darrer cop contra l'Sporting Maonès, que ja s'havia retirat. Tot i això, cal tenir en compte que s'ha mantingut en zona de promoció d'ascens des de les primeres jornades de Lliga i que fins i tot va arribar a tenir una renda molt important de punts que li han permès fins ara mantenir el segon lloc a la taula. En el mercat d'hivern hi ha hagut algun moviment, com la baixa de Casas, jugador que li va fer els dos gols al Badalona en el partit de la primera volta. Últimamente estamos sacando puntos, ¿no? Fuera de casa, ¿no? A lo mejor nos encontramos un poco más a gusto que aquí en nuestro campo y bueno, y todos los partidos son importantes, ¿no? Y más si cabe la de este domingo que bueno, para nosotros va a ser muy importante, ¿no? El devenir del equipo de aquí en adelante, porque nos vamos a enfrentar a un equipo que también pelea por los cuatro puestos y bueno, sería importante sacar los tres puntos allí, ¿no? El Badalona es desplaçarà demà al migdia. El partit es jugarà diumenge a les 5 de la tarda i serà xiulat per l'àrbitre de Castella-Lleó, Cid Camacho.